Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, estamos en mi cuenta normal y corriente, la cuenta mía de toda la vida, en la nivel 65, y tengo la nueva skin, o sea, tengo la skin que me gusta a mí, la que yo quería, mira, qué bonita es. Me ha tocado en el cofre, así que estoy contento. Fijaos, vamos a verla aquí. Como se ve. Mira, 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 mira. Una chica soldado con una cosa en la espalda que tira chispas. Joder, qué guapa está, ¿no? Y el pelo así, en plan corta, rapado por una parte y por la otra, no. Joder, me emociono con esta tontería, ¿eh? Qué friki soy, ¿no? Pero bueno, va. El caso. Vamos a, a hacer algo increíble hoy, chicos. Que es, atentos, abrir mi primera caja gigantesca. ¿Qué me tocará? La ultimátum, no. Tranquilos, chicos. O sea, que la gente está diciendo: Hola, Enrique, qué fuerte. Que si tú le pulsas el botón, a lo mejor te toca la ultimátum. Sí, no. No, no, no. Tranquilos que no. Pero bueno, y puede ser. Pero no. O sea, es que no quiero haceros ilusiones en este instante. Aunque yo ya lo sabré, porque estoy grabando el vídeo, editándolo, haciendo la miniatura. O sea, mi mente ya sabe lo que me va a tocar. Por eso. Ahora mismo no, pero bueno, ya me entendéis. El caso. Vamos a hacer eso y también vamos a abrir. Eh, un cofre de esencias. Atentos, me estoy liando un momentito. Aquí, aquí, vale. Tengo 200 esencias. No me va a dar tiempo ni de coña, pero vamos, ni de coña. A conseguir el arma de, de las esencias, la a, amigo de oro. Así que chicos, vamos a abrir una cajita de aquí. Que tampoco es que me sirva mucho, es una tontería. Me va a tocar una skin de mierda o cualquier tontería. Ya es tú. Pero, joder, por si acaso no, vamos a abrirla, que tampoco me cuesta nada. Y así aprovecho estas esencias. Así que chicos, en 3, 2, 1. A ver si aquí tengo suerte y tengo suerte en la ultimatum, atentos. Y si no, pues no vamos a jugar los juegos del hambre, punto. Ven, bueno, tengo muchísima suerte. He tenido la mayor suerte que se puede tener en este videojuego. Que te den la mierda de monedas que no quiero ahora mismo. <laughs> pero bueno, o sea, chicos, si la misma suerte que he tenido aquí va a ser la misma suerte en la caja de la ultimátum. O sea. Pero, no sé. Pero bueno, va. Vamos a abrir la cajita esta y automáticamente nos dejan elegir ya. Mira, esto está bien, por si acaso me toca la, el arma. Y automáticamente, chicos, nos dejará abrir la grande ya, ¿no? Vale, os comento, si me toca algo épico, aquí, ¿vale? Jugaré con ello. Imaginaos que me toca, por ejemplo, yo que sé, esto o cualquier tontería que me toque por aquí, jugaré con ello, por, por probarlo simplemente. Si me toca un gemas o monedas, no jugaré con ello y me iré a los juegos del hambre, por supuesto. Y si me toca la ultimatum el vídeo se termina y mañana tenéis un vídeo de la ultimatum Jugándola, probándola en esta cuenta y diciendo si me gusta o no me gusta. Aunque ya sabéis que me gusta, pero no tanto como otras, por ejemplo. Bien, empezamos. Y si me toca una mierda, pues nada, lo juego del hambre, chicos. Es que esto es así, ¿vale? No... Ah, y, y tranquilos. No os preocupéis por mí. Que yo ya sé quién me va a tocar, tranquilos. O sea, simplemente por, por, por las risas. Venga, va. En tres. Dos. Uno. Ni de coña me toca. Es que está hecho para que no me toque, pero... ¿Qué? Espera. ¿Qué? No puede ser, espérate un momento. Igual es que estoy grabando. ¿Es un sueño? ¿Estoy soñando? ¿Qué hora es? Espérate un momento. Chicos. No me lo puedo creer. Dios, que me emociono, macho. No me lo creo. ¿Que me ha tocado la última? ¿Tú nada? ¿La primera tirada que he hecho? Ay, Dios mío, estoy por llorar, ¿eh? Que, que al fin me, salga, me sale algo bien en este videojuego, macho. Joder, no sé ni qué ponerle de módulos. Ya me decís vosotros cuál ponerle. Vale, chicos, estoy por... Es que me quedo flipando. Hostia, este me gusta. Eh, me quedo flipando. Guau, chicos, esto nunca me había pasado en la vida. O sea, literalmente en la vida. ¿eh? O sea, yo no... Jamás. O sea, jamás he abierto una caja. Yo y que... Bueno, alguna vez, pero muy poquitas, me haya dicho yo, quiero esto o ojalá... Y me toca esto. Tan borrachosos de Pixelan, Algo ha pasado, ¿eh? ¿Está trucado? ¿Es que no estoy, estoy intentando ver lo que hay por aquí. Míralo. Me puede haber tocado esto, ¿eh? O esto. O incluso esto, sin más. O sea. Y me ha tocado lo mejor de todo el juego que todo el mundo quiere que O sea, mi cuenta está trucada o algo, macho. Pero bueno, no lo está, en verdad. Así que bueno, chicos. ¿Qué? ¿Qué? qué, qué? ¿Dar like? No, joder. No, no le dais like, madre mía. Yo de tiempo vosotros pararía el vídeo para darle like. Si os gusta la última tune, tenéis que darle un like, chicos. Vale. Esto no me lo esperaba. ¿Vale? Yo pensaba que me iba a tocar una mierda, iba a jugar a los juegos del hambre. O un arma normal y corriente. Y que está chula, o puede estar chula. Y yo la juego también, por supuesto. Pero me ha tocado lo que yo quería multiplicado por cien. O sea, es que es lo que yo quería. Y encima con esta skin tan bonita, qué guapa, que bien le queda la ultimatum, ¿no? Bueno, va, Pues nada, chicos. Eh, no voy a terminar el vídeo aquí. Pues porque, joder... Hombre, tampoco... Vamos a... ¿Qué haces entre que me tengo que tener en modo campaña? Tonto de bajo el culo. Bueno, pues no sé, chicos. Eh... Estoy muy contento. Eh, alucinante. O sea, me, me he quedado loco. No me esperaba esto para nada, ¿eh? Ni de coña. O sea, ¿cómo me voy a esperar yo esto, tío? De hecho, no tiene ningún sentido. Ahora que lo estoy pensando. Estoy, dejad, de, dejad de pensar un momento. No, no tiene sentido, tío. Me he tocado sin más. Pero bueno. Eh, pues nada. ¿Qué hacemos, chicos? Vamos, que no sé qué hacer ya. O sea, os juro que el vídeo este no iba a ser así. Porque yo sabía que no me iba a tocar. Pero me ha tocado, tío. Me ha tocado, macho. Así que venga, vamos a jugar aquí y un poquito aquí. Que a mí me gustan mucho los juegos del hambre, ya lo sabéis. Me enfado a veces, porque me enfado, es normal. Pero bueno, pues ya está. O sea, yo pensaba que iba a tener que farmear muchísimo más. Que iba a tener que jugar fuera de cámaras más veces para conseguir otras cajas. Pero, tío, no. Bueno, sí. Para conseguir la pistola falsa, por supuesto. O sea, me gustaría ahora mismo seguir jugando, seguir subiendo llaves de vez en cuando, poquito a poquito, y no dejar de ver anuncios, chicos, hasta conseguir todas las llaves, por supuesto. Porque ahora tengo en mente mi próximo objetivo: pistola falsa. Vale. O sea, literalmente. ¡Hostia! ¡Joder! ¡Qué mala gente! ¡El cabezón! ¡Me ha dejado con poquísima vida! ¿Dónde me recupero, chicos? ¿Dónde hay vida? Bueno, en ningún sitio, en el, en el cielo o en el infierno, donde se piensa que. donde se vea yo que vaya a ir yo. Vale, a ver, vamos a la siguiente partida. Pues bueno, chicos, estoy contento porque ya no tengo que farmear tanto. Ahora farmearé, pues, para las cajas rojas, que son para la. para, ¿cómo se dice? Para la pistola falsa, que también la quiero. Bien. Ya no tengo que farmear tantísimo como para conseguir otra caja, otra caja para conseguir la ultimátum. Joder, ya voy estar tranquilamente en el celda, eh, madre mía, aunque ya lo estaba haciendo, pero bueno, <laughs> ya me entendéis. Vale, a ver, atentos. Es que estoy muy emocionado con el Zelda, chicos, si queréis os comento eso Es el mejor juego que he visto en mi vida de, 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 de Nintendo Bueno, de Nintendo y de todos los demás Quitando el Persona 5, que es mi juego favorito Y quitando Final Fantasy de Play 1 el, el 7, que también es mi juego favorito Pero para, por lo demás es el mejor juego que he visto en mi vida Mamia, que, que... Enrique, tío, eres el mejor disparando, tío ¡Qué mal apunto, Dios mío! Pero bueno, estamos bien, vamos bien, chicos cada vez voy quedando en mejor posición. Al final ganamos. <laughs> Al final ganamos una partida. Oye, pues muy contento, chicos. ¿Qué opináis? ¿A vosotros os ha tocado la última tuya, chicos? Dejadme en los comentarios si os ha tocado a vosotros. Sí, he visto comentarios que también les ha tocado, eh. Cuidado, que será este el primer cofre que va a es de verdad. Es que me quedaría flipando, eh. Que justamente todos los cofres son mentiras, porque evidentemente, chicos, no quiero quitar la ilusión, ¿vale? O sea, no os voy a quitar la ilusión, ¿vale? Todos los cofres de Pixeland son mentiras, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces, eh, pero este será el único que va por suerte, tío. Porque he leído comentarios en mis vídeos de gente que me ha dicho Enrique, Pues yo tiré la tirada, el primer cofre me tocó. Y dije yo: ¿En serio? Y yo pensando: Uf, qué raro es eso. Pero bueno, sí, claro. Puede ser. Pero no, no, no. Claro que puede ser, como que me acaba de pasar a mí ahora mismo Joder Es increíble, tío, estoy pensando estoy... Es que es un día increíble Tengo el Zelda, ahora cuando termine este vídeo voy a jugar al Zelda en, Dentro de dos horitas, un poquito menos, sale el, el Sony El PlayStation Showcase Que es un evento donde muestran videojuegos Y yo soy de todas las consolas A mí me gusta la PlayStation, me gusta la Xbox Y me gusta el PC y la Nintendo Switch Pero claro, yo veo todos los eventos Si sale de PlayStation lo veo, si sale de Nintendo lo veo Si sale de Xbox lo veo, si sale el de PC lo veo O sea, todos los voy a ver entonces, estoy contento porque hoy evento, tío. O sea, me encantan los eventos de estos de, de videojuegos. Porque siempre salen cosas increíbles o emocionantes. Toma. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y victoria! ¡Así sí! ¡Qué guapo! Y que metido el pobre, ¿eh? Pero bueno... El caso, eh, estoy contento. Hoy es un día increíble. Me toca la Ultimatum. Ahora voy a jugar al Zelda. Eh, luego voy a ver un evento de, de los videojuegos. De aquí, pedazo de día para mí, macho. Qué contento estoy, macho. Pero bueno, chicos, dejadme en los comentarios qué opináis. Espero que os haya gustado. La gente dirá, Enrique, pero ¿te ha tocado la Ultimatum? ¿Por qué no la has jugado en este vídeo? Compañero, que soy youtuber. No soy tonto, hombre, eso no se hace. Los youtubers no pueden hacer eso que tú has dicho, o que tú quieres que van a ocurrir. O sea, mucha gente, cuando ha visto que me ha tocado la Ultimatum, había pensado, hostia, ahora Enrique la va a probar en este vídeo. A, a ver si le gusta. Luego, mañana, ¿vale? Mañana hago un vídeo exclusivo de la Ultimatum. Vídeo especial, donde juego con ella, donde la pruebo, donde digo si me gusta, donde tal, un montón de cosas, ¿vale? Tranquilos. Pero es mañana, o sea, ¿cómo voy a mezclar dos cosas épicas en un solo vídeo? No soy youtuber, hombre, los youtubers no hacen eso. Hay que separar los vídeos. Si no, mañana que grabo. Hello Kitty? O, ¿O Jabo? ¿Jabo Hotel? Hombre, chicos. <laughs> o sea, no es tan fácil hacer argumentos de, do, de dos vídeos diarios, ¿eh? Tendré que dejar los argumentos para otros días, tranquilos. Vale, pues mañana ese argumento. Mañana un día de, 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 de Ultimatum. Seguramente juegue dos vídeos de Ultimatum: uno para reacciones, primeras vistas, si me gusta, y otro, pues que me invente yo con la Ultimatum. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!